Bueno, llegando a San Rafael Mendoza, faltan unos kilómetros, sin mayores novedades, solamente que me encontré de camino, de Malargüe para acá, las Salinas del Diamante. Fui a ver la materia de la que estoy hecho, o sea, de sal, mucha sal. Bien, Veneso, Veneso, bueno, me solicitaron encarecidamente de almacenarme acá, pero bueno, les dije que cuando muera voy a quedar marcado ahí como la persona con mayor sal de toda la historia de la Argentina. Vean, de esta montaña de sal excavaron mi presencia. De esta sal salí. Y esta sal es lo que soy. Y esta sal es lo que tengo. Vean, esta es toda la sal que tengo. Esta es toda la sal que tengo. Miren, ¿me entienden ahora lo que hablo? Ahí está. Pulenta. ¿Qué va a ser? ¡Qué sal! Hay visitas y todo, hay gente que viene a visitar mi sal, porque no puede creer que haya tanta sal. Mucha sal, por eso me quieren. Así voy a quedar cuando muera. Me metí en la salina. Tengo algunos videos, algunas fotos. Interesante, muy linda la salina. Tiene un museo de la sal y venden productos hechos de la sal de ahí de la zona. Yo me compré, realmente quería, no era simplemente por comprar, porque me gustó una sal que vendían ahí, sal de finas hierbas. O sea, a la sal le agregaban hierbas, pero también había otras con... ¿Qué pasa acá? No entiendo el semáforo. Está roto, está quebrado. Había otras con... Ah, si yo tuviera memoria. Con otros componentes, había 6 tipos. Y también vendían una caja con los 6 tipos diferentes. Ahora, cada lata, porque compré una lata, también se podía comprar en una botellita de vidrio. Cada lata, 1000 pesos al día de hoy, día 17 de enero del 2022. Pero lo más interesante es caminar por la salina. Y me extrañó que había un mapa de las salinas de Argentina, estaban todas ahí, pero no estaba la salina de Córdoba, donde yo grabé el tren tumbado al costado de la ruta. Esa salina no estaba en el mapa. Y es una salina que se sigue trabajando, tiene su vía de tren, igual que esta. Es una salina que está en funcionamiento, sin embargo. Y ahora no me voy a acordar el nombre de la salina esa en el este de Córdoba. Sin embargo, no estaba ahí. No estaba en la lista. No estaba en el mapa. Había un mapa con todas las grandes salinas de Argentina. Y esa no. Es muy grande. A ver, un poquito de los suburbios de San Rafael. Mucho viñedo. Y más que nada, bueno, los viñedos los pasé un 3-4 kilómetros atrás. Esta es la zona de las bodegas en particular. Mucho más limpia que los suburbios de Mendoza capital, lo cual, bueno, es obvio porque es una ciudad más chica. Y hay mucho cortaviento, como pueden ver, los árboles. Oh, metete como quiera y cuando quiera y donde quiera. Y pa' donde quiera. ¡Ah! ¡Qué lindito! Estos puentes yo los recuerdo de otra época de mi vida. Cuando era joven, en el periodo jurásico. ¡Otro igual! Estamos grabando.
más o menos completamente. Bueno, falta un trecho como de 15 kilómetros para entrar en los 20 de ripio que llevan a Cañón de Datuel. Esto es Valle Grande, Mendoza, zona de San Rafael. Todo muy lindo, mucho cortaviento, mucho arbolito para cortarlo, para cortar el vientito. Carteles que dicen, señor turista no corra, es un paseo. Bueno, se nota, supongo, por la vista que estoy entrando en un valle, en un cañón en particular, por eso se llama Cañón de Datuel. Mucha agua suele correr por acá, por suerte hoy no hay llovizna, no hay lluvia, no hay nada. Ahí viene un badén importante de agua. Ahí está, crucé el agua. Muy linda zona de curva, este cañón. O el lado, puede ser el lado externo del cañón. Adentro está el soberano gigantesco lago. Bueno, no hay indicación de velocidad en las curvas, así que no tengo ni puta idea de lo que me voy a encontrar. Por ejemplo esto, una de 40. Creo que vi un toque de una laguna. Excursiones, rafting. Mucho oxígeno. Y acá con el casco puesto, al borde del agua. Esto viene a ser el río Datuel. Y si no entiendo mal, tal vez entiendo mal, el cañón de Datuel y la laguna, el lago más bien, porque es gigante, está para allá. Esto ya viene a ser el desaguadero. Y por acá hacen rafting y se la mandan. Se agarran esas piedras y se mueren. Ahí mueren, ahí. Así que la cuestión es quedarse un rato y ver cómo muere alguno. ¿Foto? ¡Foto, foto! Me hacen luces porque no entiende que tengo completo control. Tengo control crucero, tengo la cámara. Cuando prendo la cámara por ahí uso la mano derecha. Con el control crucero está puesto. La gente me ve haciendo cosas sobre la moto. Se asusta, a veces señal de luces como si yo fuera a morir pronto. Hace falta un poco más para matar una yerba mala que nunca muere. Bueno, parece que el lago se llama Niwil. El lago Niwil, me sonaba. Y voy a grabar lo que pueda de la llegada al ripio, al menos son 5 kilómetros. Si no se me asusta alguien de golpe de nuevo, porque piensa que me voy a estampar frente a su paragolpe. Acá tienen para ver, para este lado, para aquel lado. Necesita 6 ojos más o menos. Ok. Más o menos serían 7 o 5. Prefiero 5 ojos. Como el de Futurama, tenía 5. Ah, qué ganas de pasar de que tengo. Pero soy un ser civilizado. Rezo a los dioses del Olimpo, soy griego. Zeus, Poseidón. La loca desgolletada de Demeter. Hay muchas promos de rafting y del otro, ¿cómo se llama? Rafting y la otra historia y el... Ay, no me voy a acordar. Te están cobrando 2 por 1. Querés matarte contra las piedras, matate contra las piedras. Sale barata también. Piedrita. Qué lindo donde cae un pedazo de eso para adentro, arriba. Al estilo de La Rioja. ¡Qué velocidad para hacer rafting ahí! ¡Cómo va el agua, por favor! Y ahora se cruzó un borrachín. ¡Qué pinta! ¡Adrenalina!
adrenalina la hubiera sentido yo si me hubiera tirado ahí del puente y no me dejaron. ¿Qué es lo que voy a ver? Se está apartando para dejar lugar. Qué ganas de pasarlo. Acá es donde la cámara no vale. No vale la cámara un carajo, no vale un carajo. Hay que estar y hay que verlo con los ojos. ¡Ah! Papuche, mapuche. Qué locura. Casi me pego contra la piedra por estar mirando. ¡Ah! Oh, me sale uno de la izquierda, me frena uno de la derecha. ¡Déjenme vivir! ¡Déjenme vivir! ¡Cachote! Me habla el comunicador. Tren de montaña, más caro que un hotel 5 estrellas. Este puede ser mi último video. Como estoy manejando, muero acá. Ok. Cruzan, san. Pase nomás, pase. Pasa la gente, rafting, turismo, aventura, portal de la Tuel, deslizador, la gansa y la gansiña, camping, dique, valle grande, el Newell. El Newell solamente, eso es lo que yo quiero. El Newell solamente, me dice izquierda. Río Atuelgo. ¿Me deja pasar? ¡Gracias! No hay ni tiempo de decir que sí. ¡Ah! ¿Qué me quiere vender? Oh, qué divino cabañas. Yo pensé que acá empezaba el ripio. No veo ningún ripio. Cambié de lado. ¿Qué tal? Yo no sabía que iba a ir más lento que en ripio acá. La hidroeléctrica, a ver. La hidroeléctrica del Newell. La represa. Un poquito grande. Falta un toque. Para un ripio que dicen que no es amigable. Uy, no te vi. No te vi. Ahí tenemos el ripio que tanto espera. No me diga que también voy con otra mano acá. ¡Ah! ¿Voy contra mano o algo? ¿Es así nomás? Sí, mano y contra mano. Ahí está. Si nos organizamos, cabemos todos. ¡Epa! Zona de derrumbe. Acá es donde se derrumba. Acá. ¡Barquito! Bien, este es el lago. Lago en Newell. Bueno, casi sin saber dónde carajo me metía, llegué al cañón de la Tuel. Este debe ser uno de los puntos más altos que hay. Así debería ser. Disculpen el movimiento. Pero tal vez acá. Tal vez aquí evite el choque. Ah, qué bestia. Estamos bien estacionados. Mejor que eso no puede estar. Ok. Bien. Tengo que agarrar donde me vean. Este video se acaba pronto. Entonces vamos a caminar hasta ahí. Porque empiezo otro. Con mejor vista.
¿Cómo llegaron hasta ahí? Bajando la piedra, qué lindo. Ok. Cañón de la Tuel, como se puede observar. Lago Niwil. Gigantesquito. Por allá va el agua. Por allá va el agua y por allá va el agua. Esas dos personas no sé cómo subieron ahí. Yo estoy estacionado en un lugar más o menos aceptable. Voy a averiguar cuánto sale ese barquito. Cuánto cuesta subirse al barquito. Allá hay un barquito y la gente del otro lado del lago bajó a la arena. Bueno, si había visto lagos hermosos yo en el pasado, este los barrió a todos. Cañón de la Tuel, a 40 kilómetros de San Rafael. La gente sigue subiendo y bajando, así que tiene que haber arriba una vista todavía más pulentosa. Y siendo que el lago es gigante, yo sigo con el casco puesto, ¿no? Siendo que el lago es gigante, entonces la vista siempre va a ser súper pulenta. Miren esa hormiga ahí abajo, como chira. Estoy molestando, creo. No, no estoy molestando nada. Va todo bien. Ok, vuelvo al vehículo. ¡Ramificación o muerte! Bueno, camino de Ripio. Después de preguntarle a la gente, no se vaya a caer, doña. Después de consultar, acá cerca se encuentra algo. Y más adelante, 20 kilómetros, que era lo que yo tenía marcado, la represa del Niwil, o sea, la represa del mismo lago, la más grande, no la que vimos atrás, o la que yo vi atrás y grabé en otro video. Sí, acá como que da para parar cada rato a sacarse una foto, pero quiero decir, es el mismo lago todo el tiempo, ¿no? Voy a parar. Disculpen que me pare. Es el mismo lago todo el tiempo. Mucha curva. Opa. Pase usted. El problema es la arena y la tierra. Cuando viene un auto así, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. Ok. Quedamos en segunda. Tengo que darle chance y margen a los que vienen de arriba. Porque vienen de arriba. Con menos capacidad de freno. Por mucho freno motor y demás. Si yo voy para arriba con arenita, se puede complicar. Ajá, ahí tenemos la susodicha. Ah, Lago Niwil. Otra toma. Ese camino hizo la rana. Va subiendo cada vez más. Parecía alto allá. Extrañamente acá parece bajo. Qué montón de arena que hay del otro lado del lago, por eso es que cruza la gente seguramente. Ok, seguimos. Ok, picó el bagre, me dio hambre, acá estamos, voy a comer acá. Un poquito de viento, ¿no? Ustedes no tienen casco, ustedes no tienen casco, no tienen casco, no tienen casco. Ok, listo, ya payasé, voy a comer algo. El complicado Ripio sin desinflar, ¿no? Estoy con mucha presión adelante y atrás, 32 adelante, 35 atrás, y quiero hacer unos pocos kilómetros, así que hay que sufrirlo al Ripio, los serruchitos y toda la historia. Bien. Han turistizado la zona a lo bestia. ¿Qué cree? Ahí está el río Atuelgo, el cual ya filmé mejor en otro video, y todo lo que sale en ese rafting.
Es así. Es turístico a 200%, así que hay que ir a velocidad, borracho como ese, que se puede caer para atrás. Todo rafting, canoping, cabalgatas, paseos en catamarán, de todo. Y mucha gente de Las Leñas que viene de allá hace unos... ¿cuántos serán? 120 kilómetros, la verdad no recuerdo. Y se aloja en hoteles de montaña como este, que tienen el arroyo al lado y que cuestan el doble que un 5 estrellas. Ese que van a ver ahí, que tiene la pileta pegada al arroyo. Como si el arroyo no bastara, o tenés la pileta pegada al arroyo, ¿se ve? Ok, ahí está. Son hoteles de montaña con una participación hasta de camping, que lo cobran obviamente. Mucha publicidad. Espero no pegarle a nadie, que haga un movimiento brusco. Me esperaba turistas, pero no esta cantidad tan brutal. Y es lunes, no es ni sábado, ni domingo, ni viernes. Es lunes, está lleno de gente mal. Cambio de colores, la cámara no va a ayudar. Pero hay una importante e imponente belleza que a la cámara no le va a estar lente. Rojo, verde, blanco, gris, marrón. Ah, ahí van, ahora sí voy a parar. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Pégale una piedra! Ay, uy, ah, desvió a propósito. Está, desvió para estacionar. ¿Para estacionar? Le van a pegar la piedra que está ahí. A pegarle a la piedra. Uy, uy. Ah, lo atajó. Ah, sí, cualquiera. No, no se mató ninguno. Ah, qué mala onda. Qué mala onda, todo mal. Ah, sí, felicitarlo, tuvieron que... Ah, tuviste que atarlo para que... Ja, para que salvaran la vida. Se merecen la muerte. Esa es la filosofía ranista. Si no saben frenar por sí mismos, se merecen la muerte. Qué festejo ni festejo. Por eso es ranificación o muerte. Al carajo. Ranificación o muerte, caramba. Ranificación o muerte. Todavía hago sombra, pero pronto mi sombra va a ser de sal también. ¡Oh!